Muy bien, seguimos en Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV. Martín Vigiano en el Parlamento. Sigue la discusión sobre el proyecto de ley de impuesto a la concentración de la tierra. Sí, discusiones paralelas. Nosotros fuimos a, al encuentro de la Comisión de Hacienda de Diputados, que es donde ingresó de la Asamblea General y de la Cámara de Diputados el proyecto que envió el, el gobierno, denominado impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, y allí comenzó, eh, comenzaron a ir las delegaciones, como siempre pasa cuando se considera un proyecto de ley. En este caso fueron las, eh, los gremios. Eh, Ruralistas, digamos, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay. Martín, la oposición se siente molesta, como que está pintada, porque la discusión va por ese carril formal, pero en realidad es un escenario en el cual no se decide nada y por otro carril va una discusión que es la que importa, que vamos a ver ahora más adelante. Pero en la comisión formal donde se debe discutir el proyecto, esta semana fueron los representantes de. De la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, y de la Asociación Rural del Uruguay, José Bonica. A ellos fuimos a entrevistar y vamos a ver entonces un resumen de esa entrevista. Bueno, muy bien. Vamos a ver el reporte. Nosotros creemos que es malo. Creemos que lo que ha hecho todo esto es una pérdida de confianza. Y cuando el productor tiene pérdida de confianza, lo que empieza a hacer es retraerse. Y los números lo demuestran en la ganadería específicamente. Y, y vemos una industria frigorífica que se ha quedado sin mercadería porque el productor en definitiva tiene los novillos y las vacas flacas y no, no invierte para, para engordarlos porque ya tiene una desconfianza de que cada vez le van a meter más impuestos. ¿no? Una vez que este proyecto de ley sufra cambios, cosa que estamos seguros que va a tener, eh, nosotros estamos a la orden y nos gustaría ser recibidos nuevamente para que nuestra opinión sea escuchada una vez que haya eventualmente una nueva redacción. Pero con esta redacción el proyecto no es bueno de la primera a la última letra. El impacto en definitiva eh, va a ser más eh, enfocado a la cría. Lo, lo decía un diputado ahí que... Los departamentos que más van a, a, a pagar este impuesto van a ser los departamentos del norte y es donde se ubica la cría y donde son los campos más pobres. No, no sabemos si existe concentración de tierra en el país. La información que nosotros tenemos no dice eso, dice lo contrario. En, el, en la Fundación de Motivos del Proyecto de Ley se utiliza una técnica que es de hace más de 100 años y dirigida a evaluar ingreso, no propiedad de la tierra. Así que no sabemos si hay, si hay problemas. De concentración. El productor que se vea afectado por este impuesto directamente y que, y que tenga menos recursos, en definitiva, con el valor que tiene la tierra hoy en día, va a pensar en venderla. Eh, y lo que va a hacer el que lo va a comprar va a ser una empresa extranjera, una empresa que, que de repente se dedique a, a otros rubros y, este, y va a haber más concentración. Eh, también se, se dice que cuando, cuando, cuando se hace más alta la carga impositiva a, a la tierra directamente, este, baja el precio y baja la inversión. Entonces creemos que es totalmente negativo, es retrógrado y, este, y va en contra de la producción que nosotros creemos son, son, este, son cosas que nos ayudan a producir más, a, a crear más riqueza y que creemos que ese es el camino que el país en definitiva tiene que tomar por el bien de todos. ¿no? Bueno, Martín, eh, estábamos viendo... Eh, Posiciones muy contrarias, muy claras, eh, de mucho ¿no? rechazo sí. al proyecto. Esto fue lo que fueron a transmitir a la comisión, ¿no? O sea, donde están los legisladores de todos los partidos, esto es lo que transmitieron. Sí, pero decíamos al principio de, de este bloque que la discusión sea de forma paralela y la otra discusión es quizá más importante porque ahí se, se toma la decisión en la bancada del Frente Amplio que creó una comisión especial para discutir con los diferentes actores del gobierno, donde incluso, eh, como ya hemos analizado en claves políticas, hay diversas opiniones, eh, lo que es el presidente Mujica y en la torre ejecutiva con su equipo de asesores y la OPP, Gabriel Frigoni, el director de la OPP, Jerónimo Roca, el subdirector, y el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía, hay matices y así eh, se, está siendo, se está viendo reflejado en esa comisión y en la bancada del Frente Amplio Y acá, Martín, es algo interesante porque... El gobierno habían anunciado un acuerdo. Nosotros dijimos, en realidad no hay acuerdo. Acá, acá lo que hay es, el presidente hace valer su, su, su derecho de mandar el proyecto y le pide a los ministros que lo firmen, aun cuando no están de acuerdo. una aceptación. Claro, es una aceptación de decir, bueno, vamos a darle la derecha al gobierno, de, a, a, a la derecha del presidente Mujica que lo mande, aun cuando el vicepresidente Astori está en contra de ese proyecto, dijo que lo va a votar por una cosa de disciplina eh, partidaria y por lealtad institucional lealtad y política. Tampoco está de acuerdo el ministro de Economía, tampoco el ministro de Ganadería. Y en esa comisión del Frente Amplio están yendo, claro, van los directores de OPP y dicen que es bueno, va el ministro de Ganadería y dice que es malo, y los legisladores del Frente Libre sereño y algunos están buscando alternativas al, al proyecto. Claro, esto desnudó lo que en realidad ya se ve y es la diferencia eh, en cuanto a la política económica o los matices que existen, Digamos, ¿no? sobre todo, pero muchos matices... Entonces ante diferentes temas del mujiquismo y el astorismo, si así se permite llamar. ¿no? Tú hablaste con un legislador que integra esta comisión de, de Hacienda. Sí, el diputado del Partido Socialista, Gustavo Bernini, que integra la comisión que está trabajando de forma activa, manejando las, eh, las opciones de cambio de modificaciones junto al astorismo y también al, al, al mujiquismo, al MPP. Vamos a ver el detalle con esta nota. Para nosotros como como fuerza política en el gobierno, que nos definimos de izquierda y que hemos concebido un programa de gobierno que fue votado por la mayoría de la ciudadanía, estamos empeñados en cumplirlo. Y en ese sentido, esta es una de las acciones que van encaminadas a cumplir el programa de gobierno. Es eh, objetivo y desde mi punto de vista es absolutamente respetable la opinión de gremios representativos como es la Federación Rural y la Asociación Rural. Así como lo son el PICNT u otro tipo de organizaciones sociales representativas de distintos grupos de interés. Y tengo claro que en algunos aspectos justamente preocupaciones planteadas también están. forman parte de preocupaciones que tenemos nosotros. No en cuanto al objetivo que ahí hay una discrepancia que es irreconciliable. En cuanto al tema de grabar la propiedad, la alta concentración de la propiedad de la tierra. Pero sí en algunos aspectos que se han venido planteando. Cuando uno toma decisiones que pueden llegar a ser cambios estructurales a lo existente. Necesariamente va a haber grupos de interés que se van a ver afectados, porque para beneficiar algunos intereses siempre irremediablemente se afectan otros intereses. La ubicación política que tenemos en nuestro tema, en este tema, es que preferimos que el tema de la tierra sea considerado no solo como un bien productivo y hay que ir a la escala necesaria en cada rubro de producción para que seamos eficientes, y el Uruguay lo está haciendo en los últimos tiempos, sino que también hay que verlo del punto de vista social. Y para nosotros el tema social es muy importante. ¿no? Bueno, muy bien, habíamos escuchado la palabra de la Asociación Rural, de la Federación Rural, ahora el diputado Gustavo Arnini, eh, del Partido Socialista, de la bancada del Frente Amplio, uno de los integrantes de esta comisión. Es un tema que va a seguir, lo que quedó claro es que no era tan lineal de que, bueno, triunfó la, 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 la postura de la UPP con Mujica, va el proyecto y el Frente lo vota. Sino que dentro de la propia coalición de izquierda aparecen esas resistencias y con la intención de cambiarlo, que de cambiarlo depende si, si lo que se cambia de fondo es sustancial. Sí, y un apunte para terminar con este tema. Eh, Había el compromiso eh, dentro de esa aceptación de, del sector liderado por Astori de aprobar por lo menos en la primera Cámara, en la Cámara de Diputados, donde está ahora el proyecto antes de fin de año, y eso también está en duda ahora. ¿eh? También queda en duda eso. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema de debate. Importante que es el tema de la salud en los servicios del Estado. Estamos en claves políticas, en Nuevo Silo TV ya volvemos.